el profesor Luis Michel. Hoy tiene sesión de ayuntamiento y nuestro compañero Javier Frías allá se encuentra. A ver, ¿qué trae esta sesión de ayuntamiento? La pasada duró hasta las 6 de la tarde, Javier. Así es, Susana, saludos a ti y al auditorio, muy buenos días. Pues efectivamente el día de hoy a las 10 de la mañana comenzará, o al menos así se pretende, que comience la sesión ordinaria de ayuntamiento este día 11 de septiembre, en la cual, pues bueno, trae pocos puntos a tratar, pero uno de ellos es el punto 3, en el cual, pues bueno, tiene que ver con el síndico Juan Carlos Hernández Salazar, el síndico con licencia, y es que el representante legal del municipio ha presentado un nuevo escrito en el cual solicita con, pues bueno, la modificación del acuerdo 432/2023 con fecha del 30 de agosto, en el cual, pues bueno, presentó esa solicitud de licencia. Inicialmente eran por 2 meses, pero tras la presentación y el acuerdo del ayuntamiento, pues bueno, se acordó que fueran solamente por 1 mes, del 29 de agosto al 29 de septiembre, pero en esta ocasión presentó este nuevo documento en el cual solicita la licencia temporal sin goce de sueldo, que le fue autorizada, que se amplíe a licencia sin goce de sueldo por tiempo indefinido. Desconocemos las causas por las cuales se quiera separar del cargo por tanto tiempo, y bueno, si es que se le vaya a autorizar, y en caso de que se le autorice, al ser por tiempo indefinido, tendría que protestar su suplente o ver a ver qué es lo que determina aquí el pleno del ayuntamiento. Pues estamos a escasos minutos de que comience, pero pues muy a su estilo de los miembros del ayuntamiento, aún no hay nadie aquí en la sala de cabildo, muy a su estilo de impuntualidad de los integrantes de este cabildo, Susana. Gracias, muchas gracias a Javier.